En Plaza de Armas y vamos a terminar en el borde río. Y desde ya, a las 12, se va a publicar el link de inscripción para las personas que quieran participar. Es importante decir, señalar que, al igual que el año pasado, las 300 primeras personas que se inscriban obtienen una polera flúor como la que estamos usando ahora, como la que está usando nuestro alcalde, de regalo. Ya, esa solamente es canjeable el día de la corrida. Esto es el día viernes 23 a las 8 de la tarde. La primera estación, que es Plaza de Armas, ¿cierto? Va a estar el módulo de inscripción. Vamos a tener también pintacaritas para las personas que se quieran dibujar figuras. Vamos a tener también cámara 360 para los que se quieran sacar ahí una postal para la actividad. Y lo más importante es que esta obviamente es una actividad familiar. Aquí están todos invitados. E independiente de si usted toca o no polera, todos pueden participar. Ya es una actividad gratuita, abierta a la comunidad. Y obviamente, aunque toque o no toque polera, también ahí hacer el llamado a los que participaron el año pasado, que se acerquen porque este viernes 23 de febrero a las 8 partimos desde la Plaza de Armas. De ahí hacemos el recorrido, ¿cierto? Vamos por calle Oñederra, Alameda, Santa María, tomamos MacGyver, calle Prieto, Bulnes y terminamos en el escenario que va a estar montado en calle Mott, en el río Maule. Y ahí, por supuesto, tenemos una fiesta con colores y muchas sorpresas y cosas que obviamente tampoco puedo adelantar mucho porque si no voy a arruinar la sorpresa para los que van a participar. Pero en síntesis, es una actividad muy entretenida, una actividad que veníamos esperando y planificando hace mucho tiempo. Agradecer enormemente a los equipos municipales que nos han apoyado en este lanzamiento. Agradecer primero al programa Vida Sana, a las usuarias del Vida Sana que están ahí, porque ellas son tremendas colaboradoras de esta actividad, de hecho ellas ya pudieron ahí inscribirse. Agradecer a Senda, agradecer al departamento, a la Dirección de Seguridad Pública también, que nos está colaborando en el tema el resguardo de los participantes. Y en general a todas las direcciones y unidades municipales que están sacando a flote esto. Así que muchas gracias y recuerden que toda la información va a estar publicada. Hoy día a las 12 se lanza oficialmente en redes sociales este link. También comentarles que para las personas que no manejen mucho el tema de tecnología, va a estar habilitado la oficina de turismo. Ellos ya tienen el formulario, así que las personas que no saben cómo inscribirse, cómo escanear el QR, pueden acercarse también a la oficina de turismo para poder hacer esta inscripción y a ver si de repente tocan de entre los 300 para ver si se pueden obtener esta polera. Y los que no toquen la polera, vengan igual, chiquillos, pasémosla bien en familia, disfrutemos con los vecinos, amigos, con los niños sobre todo, que es los que más les gusta. Así que esa es la invitación y ese es el llamado. Jorge, con respecto al recorrido, ¿es para todas las categorías iguales? ¿Tiene que ser el mismo recorrido? ¿Niños, adultos y jóvenes? Esta no es una corrida competitiva. En ese sentido, está dentro del deporte de recreación y por lo tanto son 3 kilómetros para todos. Aquí obviamente no se va a premiar ni primer, ni segundo, ni tercer lugar, sino que todos los que participen obviamente van a poder disfrutar de la experiencia y a la vez también se les va a entregar un numerito y ese numerito van a poder participar por premios que se van a sortear mediante rifa. Entonces, al final hay también un doble incentivo de poder participar. ¿Van a estar apoyados por ambulancias y grupos como el ARE que les va a indicar el recorrido? Todo el camino va a estar guiado con tanto ambulancia, carabineros, también el cuerpo de ARE, la Dirección de Seguridad Pública, por supuesto, que también pone a sus inspectores a cargo. Y obviamente vamos ahí a ubicarlo en los puntos críticos, que son las esquinas, obviamente. Y a avisarle también desde ya a los automovilistas de que van a haber cortes transitorios de calles. Ya esto obviamente resguardando la seguridad de las personas que participan. Afortunadamente, el horario también en que se ejecuta la actividad no es un horario que tenga tanta afluencia de vehículos. Entonces, no vamos a tener, no, esperamos no tener mayores incidentes. El año pasado al menos no tuvimos ninguna complicación y los participantes pudieron disfrutar sana y tranquilamente del recorrido. ¿Recordar la fecha y la hora entonces, Jorge? 23 de febrero estamos lanzándola aquí desde el Zócalo. Posteriormente vamos a estar con Zumba, con nuestras queridas usuarias del programa Vida Sana. Y viernes 23 de febrero a las 20 partimos desde acá en Plaza de Armas. Ojo que la largada es a las 21, ¿ya? Lo aviso porque las personas que tienen que canjear polera obviamente tienen que estar antes, ¿ya? Pero la largada es a las 21 horas. Y desde aquí la fiesta, por así decirlo, parte a contar de las 20 en Plaza de Armas. Muy bien. ¿Algo que decir, alcalde? Porque Vamos lo a entiendo conversar. todo, parece.
No, bien me parece que, porque esta es una bonita actividad que ha empujado a la Oficina de la Juventud, quien lidera Jorge Toro, y decir algo que estaba pensando en este momento. El verano se abrió con una jornada enorme de la juventud, como fue la competencia RIMA de la FMS, y el verano va a estar cerrando la juventud también con esta corrida flúor. Así es que es un buen indicador que los jóvenes, a través del municipio, coordinados por Jorge con su equipo, podamos darle el protagonismo que merece la juventud. Han habido varias actividades que han sido enfocadas a los jóvenes y por lo tanto eso también nos pone muy contentos. Y en términos específicos de la actividad, manifestar lo siguiente, esta es una actividad participativa, recalcar eso, no es competitiva, por lo tanto aquí olvidarse de los primeros, los dos segundos y los terceros lugares, es una actividad familiar donde están invitados los hijos junto a sus papás para que el deporte también es una actividad que permite la unión familiar, y eso también es importante destacarlo. Y lo tercero, que es una actividad que esperemos que se masifique, que se instale dentro del andar, no tan solo el verano, sino que el año completo. La actividad deportiva va de la mano con mejores indicadores de salud, con aprender a nutrirse, no alimentarse, con aprender a respetar también las personas que están a nuestro alrededor. Tiene que ver con varios principios y valores que solamente el deporte logra instalar en las comunidades. Así que eso la verdad que nos va a permitir avanzar de buena manera. Agregar además una anticipación que en los próximos días vamos a entregar la costanera, donde todos los domingos vamos a instalar las figuras en los domingos activos. Vamos a ocupar estos 1.000 metros para solamente actividades deportivas. Eso lo vamos a lanzar en marzo. Y aprovecho el enganche de la corrida flujo, porque obviamente que es bien masiva, le ha gustado mucho a la gente, nos preguntan bastante que cuándo va a ser, y recalcar que esto es el viernes 23, a partir de las 20 horas, desde la plaza, donde se va a dar el vamos y el preámbulo ya a la corrida que parte a las 21 horas. Así que todos cordialmente invitados a una de las últimas actividades que tenemos de este verano 24, cordialmente a toda la familia Constitución a participar deportivamente de esta corrida flúor. También podemos adelantar lo que será también la actividad de yo me aperro con mi perro, que también viene dentro del marco de la Sí, actividad deportiva. no la hemos lanzado todavía. La verdad es que es un espacio que también los Dog Lovers nos han pedido bastante, así que lo vamos a estar lanzando prontamente. Estamos esperando ahora el revuelo del terminar con el tema de la corrida. Pero sí, se viene yo aperro con mi perro también. Va a ser un día de semana, bien tardecito después de que la gente sale de sus trabajos. Lo estamos ahí coordinando con el Departamento de Medio Ambiente. Así que atentos también porque yo creo que, calculo que la próxima semana deberíamos estar anunciando esa actividad con bombo y platillo. Así que para todos los Dog Lovers también se viene yo perro con mi perro ya. La última, diría yo, actividad del verano porque justo es la fecha es el 29 de febrero, el jueves. Así que va a ser una de las últimas ya actividades para terminar el mes y para ya después comenzar marzo con todo. Muy bien. Oye, Jorge, el recorrido, ¿cierto? Este año cambia. El año pasado esta fiesta, esta carrera deportiva que se originó, ¿cierto? Desde la plaza y terminó en el sector de los Molos y ya este año lo podemos disfrutar, pero finalizando en el río, un tremendo escenario además. Sí, la verdad es que yo creo que ahí la gente de los boteros van a estar muy contentos porque vamos a finalizar la Flúor el 23 y el 24 está la noche del río Maule. Entonces ya hay doble tanda, ¿cierto? Decir que obviamente esta es una actividad familiar, que es una actividad muy entretenida. Las personas que disfrutaron el año pasado, el llamado, vuelvan a venir. La ruta está distinta, tenemos más sorpresas, tenemos nuevas cosas que ofrecer este día. Así que solamente darles las gracias a los medios que han cubierto esto y esperamos obviamente que se nos inscriban también las personas. Este año la meta es grande porque el año pasado se inscribieron 600 personas. Así que vamos a ver cuánto, ojalá que lleguemos a los 1.000, como decía el alcalde ahí anteriormente. Así que nada, muy contento y ojalá que todo resulte como lo hemos planificado. Le damos el agradecimiento a todos los departamentos municipales que participan hoy día y en esa oportunidad también, porque las inscripciones lo van a hacer por parte del municipio, ¿cierto? La entrega de poleras que se va a estar realizando Sí. desde las 8 de la tarde para la corrida de las 9, la Así verdad. es, importante que la preinscripción usted la hace en el formulario y ahí con sus datos, ¿cierto? Tiene que venir a canjear ese mismo día, tiene que venir a canjear la polera. Y agradecer enormemente a Dirección de Seguridad Pública que se la juega siempre para que estas actividades tengan
un buen realce. Agradecer también a Senda, que está acá presente, que nos colaboró con el tema de las inscripciones. Agradecer al programa Vida Sana, que vino hoy con su usuaria, ¿cierto? A disfrutar una mañana de Zumba ahí. Vamos a tener a la profe Maca y a la profe Fran bailando en un ratito más. Agradecer también a todos los funcionarios municipales, en realidad, que levantan esto. Es súper importante decirlo. Acá esto es una actividad 100% municipal, que nace desde funcionarios municipales. No es que se traiga alguien de afuera que organiza esto, sino que todo se organiza en torno a eso. Y agradecer un detalle más que lo estoy viendo por ahí atrás, a la señora Verónica, que nos colaboró aquí con las frutitas que nos están degustando aquí tanto la prensa como la usuaria del Vida Sana. Aquí lo vamos a estar mostrando. Muchas gracias. Siento, lo último, la gente entonces, donde se puede inscribir previamente, ahora a las 12 y aparte de esto. Sí, ya debería estar programado y publicado. No sé qué hora es ya. 11:56. 11:56, o sea, significa que en 4 minutos más esto se va a publicar en el Facebook de la Muni. Revisen el Facebook, el nuevo Facebook municipal, revisen la página de Instagram del municipio también, porque ahí va a estar publicado. Y en caso de que ustedes no manejen el tema de los QR, los links, se marean un poco, no hay ningún problema, porque la oficina de turismo está ya con el link y ellos pueden inscribir también a las personas. Y en caso de manera presencial, y en caso de que también tengan complicaciones o lo sepan, también está el Centro de Innovación y Emprendimiento en Portales 251, ahí también en la oficina de la juventud estamos preinscribiendo. Y cualquier duda o consulta puede acercarse a la dirección de IDECO, puede acercarse aquí también a Alcaldía, porque de aquí también los van a la municipalidad, me refiero, porque aquí los pueden orientar y apoyar en el tema de inscripción. Nadie va a quedar fuera de esta corrida. Muchas gracias, Jorge. Nosotros desde acá, desde el Zócalo, con estas informaciones para toda la comuna, estamos entregando esta invitación a la gente a que pueda asistir entonces a la inscripción, para que comiencen ya a participar de esta nueva versión de la corrida Flúor que se realiza en nuestra comuna. El agradecimiento a todos los departamentos municipales también que participan, que hacen posible que toda la gente pueda realizar estas actividades físicas. También comentar algunas actividades que se van a realizar durante esta semana, algunas actividades, cierto, que se van a realizar esta semana. La invitación es para todos, para que puedan revisar nuestras redes sociales, porque como ustedes bien saben, cierto, hoy día martes 13 vamos a tener en nuestra Plaza de Armas a Germán Casas, la Noche del Recuerdo, cierto, una actividad que se iba a realizar hace algunos días atrás, pero por un tema de emergencia se modificó y hoy día, cierto, se presenta Germán Casas en Constitución, esto con la participación también de Los Extraños, que ahí van a estar tocando todos sus temas para, cierto, amenizar la noche en Constitución. Y mañana, ya 14 de febrero, la Noche del Amor, San Valentín, cierto, también vamos a estar ahí en Plaza de Armas con todas las actividades. Los chiquillos acá los dejamos porque comienzan algunas actividades físicas que se están realizando y nosotros vamos a dejar hasta acá esta transmisión con esta invitación.